Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Vamos a tejer en esta ocasión a Sparkly. Sparky. Creo que se llama Sparky. El de Rainbow Bright. No sé qué sea. Parece como duendecito, no sé, pero no es duende, sino. Es una bolita blanca. Entonces, lo voy a hacer. Vamos a utilizar estambre blanco. Bueno, estoy utilizando estambre angorita. En esta ocasión sí les sugiero que sea un estambre peludito porque lo vamos a cepillar. Entonces, por lo menos que el cuerpo sí sea peludito, el color blanco, para que lo podamos cepillar y quede bonito. Entonces, el color blanco lo voy a usar para el cuerpo, el color carne para la cara. Necesito el color rojo para los pies. Espérenme, no es cierto, es para las manos. Déjenme ver el dibujo. Las manos, los zapatitos. Los zapatitos también llevan en color amarillo la suela. Llevamos en las piernas color amarillo. Las estrellas también son en color amarillo, que van en el cinturón y en las antenitas, que estoy viendo cómo resolver ese problema, porque tengo alambre, pero no sé, mejor saben que vamos a usar palillos, moldadientes, para atorar las estrellas de la cabeza. Voy a utilizar naranja, azul y morado para las piernas. Vamos a utilizar un pompón de color rojo para la nariz. Voy a ocupar fieltro negro y blanco para los ojos. Y creo. Ah, vamos a utilizar dos botones para atorar la figura en el cinturón, porque el cinturón va en tono azul también. Creo que es todo. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Y creo que ya. Creo que es todo. Entonces, vamos a comenzar con Sparkly. Ojalá es que iba a empezar con otro muñeco, pero la chica que me lo pidió no me ha mandado mensaje y no quiero regarla en tejer algo que no es. Entonces, necesito unas fotos porque a veces me piden unos personajes que ni yo sé quiénes son. Entonces necesito las fotos. Entonces comenzamos con Sparky y a ver si mañana o pasado hago a Rainbow Bright. Ok, voy a comenzar con el cuerpo y vamos a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y en donde subo, ahí mismo hago el primer punto de la vuelta. En este caso va a ser un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3, subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, ¿ok? 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer
4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Son 6 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? En la vuelta 9, 2, 4, 6, 8, 9, voy a tejer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 30, vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo marco porque me pierdo, la verdad. Entonces, como estoy haciendo otras cosas mientras estoy tejiendo, entonces por eso marco. De repente me da por tejer y no me fijo qué vuelta voy y dije, ay Dios. Entonces hago eso, pero si ustedes lo quieren hacer, pues sí puedes hacerlo, ¿no? Yo creo, te recomiendo más estarlo marcando. Entonces tejo las 20 vueltas y regreso, ¿ok? Punto por punto. De la vuelta 10 a la 30 y regreso. Ok, en la vuelta 31 voy a hacer 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago la disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, sigo rellenando y regreso. En la vuelta 32 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 33 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo voy a tejer y regreso. Sigo rellenando, por eso me estoy como aplastando para que quede gordito y que nos aguante la cepillada. ¿Ok? 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Vean, ya está agarrando forma. En la vuelta 34 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 35 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 36 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. Ya casi terminamos el cuerpo. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. En la vuelta 38, que es la última, vamos a hacer 6 disminuciones. Voy a rematar cuando termine y voy a dejar estambre. ¿Ok? Y vamos a hacer el cierre que les digo que aprendí en un tutorial de TikTok. Sí, creo que fue TikTok o si no un short que vi en Instagram. Y entonces, y me encantó. Yo, al igual que ustedes, voy empezando. O sea, no crean que soy muy experta en esto de los amigurumis. Realmente, vamos aprendiendo juntas. Mil gracias por quedarse en mi canal. Trato de hacerlo fácil y sencillo para ustedes y que se animen. Pierdan el miedo de tejer. Ahí, espérenme. Ahí está. Y entonces, por eso me animé a hacer de esto mi canal. Que de hecho, si ven, empecé como con scrap. Pero vi que lo mío es el tejido. Llevo desde los 5 años tejiendo. Y la verdad, ya es mucho tiempo. Entonces, miren. Yo hago esto. Paso por aquí. Paso por acá. Paso por acá. Estoy como hilvanando. Y paso por acá. Y jalo. Voy a rematar. Así. Clavo y lo mando para otro lado. ¿Ok? Y vean, no se ve el centro. Ya quedó. Y vamos a cepillar. El cepillado lo hago con un cepillo de perro, pero espérenme. Ok, yo tengo este cepillo de perro. Ustedes pueden encontrarlo en cualquier tienda, en Walmart, en lo de mascotas. Si lo quieren comprar más pequeño es mejor, ¿eh? Porque yo nomás uso esta parte del cepillo. Y vean, voy a ir cepillando todo, pero lo hago suavecito, vean. Y casi rozando el estambre. Por eso les decía que necesitábamos algo peludito de estambre. Porque vean, creo que ahí es donde se distingue. Aquí. Vean cómo va quedando. Entonces, lo cepillo todo. Y depende del cepillado. Es va a agarrar lo tanto de peludo que queremos. Miren. Vean, va a llegar un momento en que se va a ir perdiendo el tejido. Así lo queremos. Si oyen ese ruido, es mi perrita que está dando lata. Se está revolcando acá atrás de mí. Óiganla. Y vean, así se va a ir haciendo el cepillado. No se preocupen que se deforme tantito el tejido. Le vamos a dar forma otra vez. Y vean, y así le hago, vean, y vuelvo a acomodarlo. Pueden hacerlo en varias direcciones, no es espérame, es que quiere jugar, óiganla, quiere jugar. Ok, entonces váyanlo haciendo a todas las direcciones y dejen juego tantito con ella y ahorita, porque no me deja de molestar. ¿Verdad? ¿Que das lata? Vean. Y entonces me está gruñendo y me avienta el juguete. ¿Ok? Entonces lo cepillo y regreso. Ok, miren, ya quedó como muy cepilladito. Y vean, se ve peludito. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Vamos a hacer el bracito. Ok, miren, así quedó la manita. Entonces vamos a hacerla en color rojo. Ok. Ay, perdón, le di en el botón erróneo, era para acercar. Entonces vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Y hago un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Sin aumentos, sin disminuciones. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer un punto, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto, una disminución y regreso. Ok, ya rellené. Y en la vuelta 8 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Vamos a rematar, pero dejo estambre para que podamos coser al cuerpo y regreso. De la vuelta 8 a la 16 y vayan rellenando, no tanto, o sea que se vea un poquito relleno, pero para que quede pegado al cuerpo, pero no que se levante como en cruz, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 16. Ahí está. Ok, miren, ya quedó. Lo estoy rellenando. Nada más me falta tantito. Y ya quedó. Entonces, pero me falta el de dulce. El dedo. El dedo lo voy a hacer así. Dos cadenas o un anillo mágico. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Y hago la segunda vuelta, hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Vamos a voltear esto. Y voy a dejar un poco de estambre para unirlo al dedo. Digo, unirlo a la mano. Entonces, vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. Donde terminé, vamos a poner ahí el dedito. No lo voy a rellenar, ¿ok? Entonces, lo pongo entre la vuelta 7, me parece que es, y lo empiezo a unir. Vean. Esto sí es de tanteo. Entonces, lo empiezo a unir y regreso. O bueno, a ver, espérenme. Vamos uniendo. Vamos uniendo. Y aquí al final voy a rematar. Remato.
y lo mando a otro lado. Ok, y vean, ya quedó el dedito. Luego vamos a unir la manita. El dedo debe de ir hacia adelante, ok, como si hiciéramos esto. Entonces va hacia adelante la manita, el dedito, ahí está. Ahora ya la primera siempre es la más fácil, ¿no? Lo voy a poner más o menos, vean, lo del centro es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, entre la 16 y 17. Entonces hago esto, más o menos, y lo parto a la mitad, y busco que esté alineada a la otra manita, que es por aquí. Y vean. Entonces, atravieso y queda así. Pellizco abajo y atravieso los dos lados. Pellizco abajo, atravieso. Y así. Vean. ¿Ok? Y lo último. Y vamos a rematar. Remato y me voy hacia otro lado. Y vean, ya quedó. Dejen, alejo la toma. Y vean. ¿Ok? Y entonces, vamos a hacer las piernitas, ¿ok? Ok, miren. Ya hice la piernita, pero vean qué ternura me está saliendo. Ok, vamos a comenzar el zapato. Entonces vamos a empezar con el color amarillo. Voy a empezar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena vamos a empezar con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la base de todos los, de estos muñecos. ¿Ven que cambia de color? Es la base y nada más cambia el color del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Y ya cambiamos a color rojo. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos y tomamos el punto completo. Ya estamos tejiendo en color rojo. Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7. ¿Sale? En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5,
6 y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Vean. En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto, pero en color naranja. Ok, lo tejo y regreso. Cuando regrese vamos a cambiar a color amarillo. Ok, y así son dos vueltas por cada color. Entonces, si quieren, de una vez les doy el orden para que nos vayamos un poquito rápido. Voy a hacer a partir de la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Pero va a ser de la 10 y 11 en naranja, 12 y 13 en amarillo, 14 y 15 en verde, 16 y 17 en azul y 18 y 19 en morado. Ok, lo tejo, rematamos, aquí sí es permitido rematar las dos piernitas y les doy la siguiente indicación. Ok, entonces son de la 10 a la 18, dos vueltas por cada color, en este caso me toca el amarillo. Lo tejemos y regreso. Ay, disculpen, se me pasó algo. En el último color, dejen estambre cuando rematen para unirlas. Si no lo dejaron, no se preocupen. Nada más hay que cortar una tirita, ensartarla y hacer el nudo. Pero, hay que dejar estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé la piernita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les decía que dejábamos algo así de estambre. Si no lo dejaste, no te preocupes. Nada más corta una tirita de estambre morado y es para unirlo. Ok, la parte esta como inclinadita tiene que ir hacia adelante, donde están los deditos, ¿eh? Eso sí es importante. Entonces, vamos a hacer esto. Dejen alejo un poquito. Este es mi centro. Y vean, a la segunda vuelta estoy pegándolo. Entonces, hago esto. Pongo la piernita y hago un pellizquito abajo, un pellizquito arriba. ¿Ok? Así. Entonces, poco a poco lo van pegando así y pegan las dos piernitas. Ay, se ve chistoso. Entonces, si quieren que tenga, hagan de cuenta como que campaneas el muñeco así y se muevan, las vas a partir a la mitad y las vas a atravesar. Y entonces quedan así como flojitas. Pero yo en mi caso las voy a dejar parejitas. Entonces, si quieres que se hagan como bailarinas, así como flojitas, las partes a la mitad y las pegas como pegamos el brazo. Así, exactamente como en el brazo. ¿Ok? Y vean. Ya está quedando. Ahí está. Y entonces, vamos a rematar cuando terminemos aquí.
Ahí está. Estas patitas sí tienen que ir bien rellenitas, pero si las quieren pegar como en los brazos, traten de no rellenar tanto para que se vea bonita y quede así como esta parte del brazo, ¿ok? Aquí, ya terminé. Voy a rematar. Clavo y llevo hasta acá. ¿Ok? Y vean. Ya quedó. Está hermoso. Ay, me está gustando. Entonces, ahora vamos a ver la foto que nos falta. Este, creo que es el cinturón. Ah, la carita. Ok, vamos a empezar la carita. ¿Ok? Ok, la carita. Acercamiento. Vamos a hacer con color carne. Voy a tejer. Vamos a, espérame, déjenme, busco mi patrón. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 puntos bajos. A ver si me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una cadena. A partir de la segunda cadena voy a tejer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la décima vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto, 2 y 3. Vamos girando y vamos a tejer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a tejer un aumento aquí, en la 9. Cierro la vuelta. En la vuelta 2 voy a tejer 10 puntos bajos, creo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos bajos, 10. 10 puntos bajos, 2 aumentos. Luego tejo 9 puntos bajos, no, 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, sí, 8 y 9 puntos bajos. No, 8 puntos bajos son 9. 8 puntos bajos, 2 aumentos. Ahí está. Espérame. A ver, espérame, espérame que... Ahí está. Ok, entonces la segunda vuelta quedó así. 10 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos, 2 aumentos y ya cerré, ¿no? Luego, en la vuelta vamos a medir. Tres y cuatro voy a tejer, no, en la vuelta tres voy a tejer punto por punto. Voy a ir midiéndolo poco a poco porque no sé si me salga ya muy grande con la vuelta cuatro. Entonces,
hago esto punto por punto en la vuelta 3, ok, lo tejo y regreso. Ok, mire, aquí lo que voy a hacer es que voy a dejar estambre para coserlo. Y sí, nada más le dejé hasta la vuelta 3. Vamos a comenzar a hacer algo como Mickey Mouse, así que va aquí hacia arriba. Lo voy a tejer por separado. Esta parte ya la había hecho antes, pero no me gustó. Entonces, ya le había hecho, terminé y pegué esta. Eso lo van a ver después de que, porque voy a repetir esta parte, por eso se les va a hacer raro. Pero vean, es que yo la había hecho, pero me quedaba muy larga, entonces no me gustó. Entonces lo voy a repetir, pero la pegada de esto viene después, la explicación, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadena voy a tejer, voy a empezar a tejer 3 puntos bajos, 2, 3, y en la cuarta voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto, 2, 3. Luego tejo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ok, volteo el tejido así, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya quedó. Remato dejando mucho estambre y entonces viene la explicación de cómo coloco esto. ¿Ok? Dejo estambre para unir. Ahí está. ¿Cómo vamos a unirlo? Primero voy a unir esta parte. Y lo voy a poner a la altura donde están los bracitos, abajito. Y estas dos van a ir aquí, pegaditas. ¿Ok? Así. Entonces, primero uno esta y que quede alineada a la mitad del cuerpecito. Y que quede alineada en los brazos. Luego, uniendo estas, regreso. Ok. Esta parte la voy a hacer así. Voy a checar con las dos unidas y vean, voy a recorrer un poquito. Entonces, me quedo con la que tengo ensartada y empiezo a unir, ¿ok? Esta parte la pueden hacer como rellenita también, eso es al gusto. Yo lo iba a hacer, pero dije, no, mejor así. Pero pueden hacerlo rellena, nada más levantan un poquito para acá, una vuelta más la levantan y lo rellenan. Es lo único que hay que hacer, pero yo lo quería así. Entonces, uno las dos partes, ahora sí, después de unir esta, voy a unir la otra aquí al ladito, pegaditas, y regreso, ¿ok? Ok, miren, la naricita va aquí en medio y la voy a pegar con silicón líquido. Ay, es el pomposito que les pedí de color rojo. Ok, lo pego aquí. Yo no soy de ponerle boquita, pero en este caso sí le voy a poner boquita porque sí lo requiere. Hice los ojitos así ovaladitos. Eso sí lo tienen que hacer ustedes al tanteo. O miren, más o menos quedan
de 2 centímetros, ahí está, por 1.3 de ancho, ¿ok? Ahí está. Y lo pego aquí. Así pego el otro. Aquí no estoy usando botones porque este muñeco en especial sí se requiere el que respetemos los ojitos. Luego corté en negro. Vean, uno siento que me salió muy grande, pero no sé por qué. ¿Qué onda, Chompis? Ay, perdóname, es que me está llamando mi perrita, pero es que tiene que esperarse. Es que últimamente quiere jugar todo el tiempo. Entonces, no sé por qué. Ok, miren, así va a quedar. Entonces, pongo silicón. Pongo el ojito. Uy, espero que no venga Chompis porque me mueve y hago un desastre. El otro día me empujó y me quise un batidillo de silicón. Ok, así. Entonces, vamos a poner la boquita. La boquita es en un tono negro. Aquí está. Y lo voy a coser. Espérenme que tengo que tapar mi silicón, si no se va a secar. Ok. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Y todavía nos falta el cinturón. Voy a hacer la boquita de la parte de en medio donde empecé a tejer. Hasta acá. Vamos a hacerlo así. Ay, espérame. Ahí está. Escondo esto. Lo escondo. Ahí está. Y agarro donde empecé, pero me voy a la parte de en medio. Y así. Vean. No tan ajustado. Y aquí hago así. Lo llevo a otra parte. Ahí está. Así. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Las estrellitas acá arriba. Entonces, pero nos falta también el cinturón. Lo que no me acuerdo es que si el cinturón siempre venía, dejen, veo cómo vienen los peluches. Pero sí, ¿verdad? Tiene un cinturón. Ok, vamos. Ok, miren. Ya chequé y no trae cinturón. Entonces no le voy a hacer el cinturón. Pero sí trae las orejitas pegadas, las estrellitas. Entonces, yo sé que se va a ver como raro, va a parecer Mickey Mouse, pero no. O sea, si es una estrellita, van a ser 4 estrellitas así. Ahorita las enseño a hacer. ¿Por qué? Porque estoy pegando doble para que quede como paradita y no se haga así como, vean, se ve tristona una simple estrellita. Entonces, voy a hacer una, pero van a ser 4 y la vamos a unir una con una y ahorita les enseño cómo lo vamos a unir, ¿ok? Parece que no queda bien, pero sí me está gustando cómo va quedando. No lleva cinturón, por eso ya no hice el cinturón y vamos a hacer la estrella. La estrella la voy a hacer en tono amarillo. Si pueden conseguir un tono de amarillo más fuerte, les queda más bonito. Nada más que acá yo no he conseguido, pero les queda más bonito. Vamos a hacer acercamiento y vamos a tejer.
dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, aquí. En la quinta vuelta va a ser todo el embrollo. Porque tenemos 24 puntos bajos y necesitamos 25 puntos para hacer la estrella. No se preocupen, es algo sencillo. Subo con una cadena, tejo un punto bajo, un doble punto bajo. Aquí voy a hacer un aumento de puntos altos. Luego hago otra vez un punto doble bajo. Hago un punto bajo, otra vez. Un punto bajo, un punto doble bajo. Ay, espérenme que se me atoró. Doble bajo, un aumento de puntos altos, ahí están, luego un punto doble bajo, un punto bajo, otro punto bajo, un punto doble bajo, un aumento de puntos altos, ay, espérenme, ahí está. Un punto doble bajo, un punto bajo, vean, luego otro punto bajo, luego un punto doble bajo, un aumento de punto alto, luego un punto doble bajo, un punto bajo, otro punto bajo, otra vez un doble punto bajo, un aumento de puntos altos y otra vez un punto doble bajo. Y aquí, ven esta parte de aquí, ahí clavo y hago un punto bajo. Cierro con un punto deslizado y vean, no se nota. La segunda estrellita, a ver, así. Voy a rematarla y voy a dejar bastante estambre. La primera no. En la segunda sí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ensartar primero. Así. Entonces, las junto así. Vean la cadenita esta. Tiene que quedar hacia afuera, igual que acá, vean. Entonces, aquí donde rematé junto y voy a empezar a unir. Y vean. Voy a unir así, cadena por cadena. Y voy procurando que los picos queden donde hay pico. ¿Sí? Para que quede bonita la estrellita. Ay. Este va acá. Espérenme. Este lo voy a meter. Y entonces, voy a unirla así hasta llegar aquí. Antes de llegar al último pico,
lo voy a unir hasta aquí y ahorita les explico por qué. Entonces, uno, tres picos y me detengo. ¿Ok? Ok, ¿qué vamos a hacer? Ven que me quedé aquí en el pico. Antes de cerrar con el otro último pico, voy a hacer esto. Lo voy a colocar la estrella de tal manera que quede alineada con la otra, así. Entonces, voy a atravesar lo blanco y voy a atravesar la parte de abajo de la estrella. Y la voy a unir nada más por este lado. ¿Ok? Nada más ese lado. Y vean, hago esto, atravieso la estrella. Los dos lados de la estrella. Ay, espérame, espérame, que como está peludito. Y entonces, agarro dos, un pedacito de abajo. Y atravieso las dos partes de la estrella. Así hasta llegar. Ay, espérenme, espérenme. Hasta llegar a la esquina de aquí. Al otro pico. ¿Ok? Entonces, vean. Ya mejor lo hago. Ya me falta poquito. Ahí está. Ahí está. Luego vuelvo a hacer esto. Y es el último punto. Ahora, me faltaba un pedacito para terminar de unir la estrella. Este pedacito. Ven que empecé a la mitad del pico. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a terminar de cerrarla como la venía cerrando. Miren, así. ¿Ok? Y aquí yo ya remato. Vean. Y entonces voy a clavar. Bueno, yo hago otro remate aquí. Y lo clavo por la orilla. Y hago esto. Y corto. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Espero que les haya gustado, que compartan. Ok, de ancho me quedó como de 13 centímetros la pura pancita. Vean. Ahí está. Luego de alto me quedó como de 29 centímetros con las estrellas. Y las estrellas me queda de 24.5 centímetros. Ok, espero que les haya gustado, que compartan. Pueden cambiar el color porque hay en diferentes colores el color del arco iris. Espero que les guste mi versión de Sprinkle. Sprinkle. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en la siguiente figura. Bye.